Canal 1. Somos contenido. ¿Cómo están, amigos? Soy José Rivero Terry, encantado de estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su programa Marketing, un espacio que busca brindar enfoques y tendencias en gestión de marketing para que su empresa desarrolle mejores productos y servicios orientados a satisfacer a los clientes, logrando la máxima rentabilidad para la empresa. Esta vez tenemos un tema sumamente interesante, un tema de moda, un tema de coyuntura, un tema que nos va a servir para enfocar el futuro. ¿Cómo se pueden consolidar o fortalecer los servicios a distancia? Ya no hablar solamente del marketing online, etcétera, sino los servicios a distancia que hoy día estamos acostumbrados a llevar todos los días. Pero ¿de dónde viene todo esto, no? ¿Por qué nos estamos acostumbrando a ello, a vivir una nueva etapa de en la forma de comercializar y de hacer marketing? En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Otto Regalado Pessoa. El doctor Otto Regalado, a quien conozco de hace muchos años, y siempre digo que cuando uno conoce a alguien por sus logros y por sus éxitos, es una amistad diferente, ¿no? Una amistad académica, profesional. El profesor Regalado es profesor y jefe del área académica de marketing de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San. Profesor visitante del Tecnológico de Monterrey, doctor en Ciencias Administrativas, máster de Estudios Avanzados en Ciencias Administrativas en la Universidad Ni Sofía Antípolis en Francia, ¿no? Máster profesional especializado en marketing cuantitativo de la Universidad Pierre Mendès, France, ¿no? Y MBA de San, licenciado en Ciencias Administrativas, autor de numerosos libros y publicaciones académicas, las cuales he tratado de leer casi todas, ¿no? Y acá lo tenemos con nosotros para tratar un tema sumamente interesante, del cual he escrito un artículo hace muy poco, ¿no? Así que este es un tema fresco. Buenas noches, doctor Regalado, ¿cómo está? José, qué gusto saludarte, qué gusto encontrarte nuevamente. En efecto, recordábamos antes de la entrevista, pues, que hemos tenido oportunidad de vernos y claro, tú muy vinculado al marketing, a la estrategia, al sector hospitalario, ¿no es cierto?, o turismo y hotelería, conoces bastante bien el tema. En efecto, lo que acabas de señalar en la introducción es un tema que nosotros día a día estamos viviendo, como lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Cada uno en sus hogares, ¿no? Compartiendo, interactuando y también haciendo servicios, ¿no? Haciendo servicios desde casa. Así es. Doctor Regalado, tengo unas preguntas preparadas para esta entrevista y no sé si puedo empezar. ¿Estamos listos? Perfecto. Claro que sí, con todo gusto. Durante la pandemia, el consumidor optó por recibir servicios online. Pero ¿esto lo hizo por convicción? O sea, ¿fue algo que fue desencadenando una cosa a la otra? ¿O fue una necesidad que es coyuntural, digamos? Ok, es una buena pregunta, ¿no? Y creo que hay dos respuestas para ello. Yo creo que las empresas, absolutamente todas aquellas que han estado en los últimos años pensando en transformación digital, pensando en ser cada vez más ágiles, pensando en la omnicanalidad, ¿no es cierto?, en tener canales no solamente físicos, sino también en línea, tenían un objetivo, y el objetivo era llegar a sus clientes también a través de estos canales, ¿no es cierto?, estos nuevos canales a distancia y todo ello. Por un lado. Pero por otro lado, cuando de pronto los clientes desaparecieron de la noche a la mañana, ¿no? Porque estábamos todos encerrados, las empresas se dieron cuenta que ese cliente que venía todos los días o con alguna frecuencia no estaba más. Entonces, ¿cómo tenían que llegar a ellos? Entonces, de una u otra forma, aquellas empresas que ya estaban preparadas, ¿no?, han tenido, digamos, un mejor desempeño versus aquellas que todavía no pensaban en ofrecer servicios a distancia. Y un ejemplo muy concreto es educación.
Nosotros en ESAM, por ejemplo, en el año 2014-2015, empezamos a trabajar todo el tema de educación a distancia, ¿no? Y en el año 2016 se concreta ya los primeros cursos y los primeros programas, ¿no? Entonces, digamos que hemos tenido ya una experiencia anterior de unos 5 años ofreciendo productos a distancia, ¿no? Que obviamente cuando se dio la pandemia pasamos de ofrecer 5 o 6 cursos en promedio a ofrecer 80, 90 cursos, ¿no es cierto?, por día, ¿verdad? Entonces, en promedio. Si recordamos un poco al inicio cómo fue, habían errores por todos lados, ¿no? En esto que denominamos la última milla, en las entregas, ¿no? Demoraban una semana, demoraban, 10 días, y el pedido era errado. O sea, hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, digamos que, para responder a tu pregunta, se han dado los dos casos. Las empresas que estaban avanzando en todo su proceso de transformación digital, ¿no? Que de pronto la pandemia aceleró todo esto, y de pronto aquellas que se vieron forzadas de la noche a la mañana, como los colegios, ¿no? Educación, los colegios no estaban preparados para ello y las primeras semanas tuvieron que adaptarse y aprender, ¿no? Lo que sí ahora, después de un año, ya hemos aprendido bastante, ¿no? Sí, es un tema muy interesante. Le voy a contar, yo en los años 80 fui pionero, fui miembro del primer programa Off Campus University de Franklin University en Pensilvania, y me gradué, saqué mi bachillerato en administración en esa época cuando no había internet. O sea, los estudios eran ni siquiera CDs, esos videocassettes, y era un tema que hoy día se consideraría obsoleto. Sin embargo, en Estados Unidos me consideraba muy bien preparado, y cuando yo venía aquí contaba que lo había terminado a distancia, porque la mitad fue presencial y la mitad a distancia. No dejaban de sonreír, ¿no? O sea, como diciendo que los estudios a distancia no podían ser del mismo valor que los otros, pero eso era acá, no pasaba eso en los Estados Unidos. Una nueva pregunta: ¿considera que los servicios a distancia pueden realizarse con mayor, menor o igual calidad que los servicios presenciales? A ver, es una muy buena pregunta, nuevamente, y vamos a hablar de un poco de la experiencia, ¿no? Al comienzo, hablando siempre de educación, algunas promociones decidieron esperar, ¿no? No, la cuarentena termina en 15 días, ¿no? No, la cuarentena termina en 30 días. Vamos a esperar a que nuevamente las clases sean presenciales. Eso es la realidad, ¿ok? Sí, pues. En cuanto a educación, ¿no? En cuanto a servicio de salud, de pronto que nosotros estábamos acostumbrados a ir al médico porque nos dolía cualquier cosa, ¿no? Ante el temor de salir a la calle, ¿no? Evitar contagiarnos, de pronto nos curamos todos, porque nadie más volvió a tener alguna enfermedad, y obviamente estoy hablando de no de las enfermedades que sí siguen pues un tratamiento, ¿no? No estoy hablando de estas enfermedades, sino de las pequeñas dolencias que tenemos, ¿no? A eso me refiero. Y de pronto nos curamos todos y decimos no ir más al médico, al menos un buen tiempo, ¿no? Pensando en que ir a la clínica podía ser también peligroso, porque obviamente había que evitar contagiarse. Y así podríamos seguir hablando de diferentes ejemplos. Lo cierto es que después de las primeras experiencias, cada uno empezó a encontrar ventajas, beneficios en hacer la educación en línea también, en tener teleconsultas en línea, en tener entretenimiento en línea. Por ejemplo, ¿no? Ya no tengo que demorarme una hora en llegar y otra hora en regresar, ¿no? Por ejemplo, ya no tengo que gastar en movilidad, en taxi, en gasolina, en refrigerio, ¿no? Alimentación, porque estando en casa me ahorro también. Entonces, si bien por un lado dejaba o tenía menos ingresos, por otro lado también podía yo ahorrar, ¿no? Y ya no tenía que comprarme zapatos, ya no tenía que comprarme pantalón, ¿no? Ya no tenía que comprarme unas prendas que no iba a volver a usar en todo el año, ¿no? Entonces, encontramos poco a poco diferentes ventajas propias de, digamos, de tener un servicio a distancia.
Pero propiamente hablando de la propuesta de valor, yo creo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Sí hay que reconocer que al comienzo se cometieron muchos errores. Ya decía yo en la última milla, en las entregas, los reclamos, cuando uno solicitaba una teleconsulta, no te querían atender si antes no pagabas. Y para pagar a veces no encontrabas el link, te contactabas con el doctor, no entraba la llamada, o sea, problemas tecnológicos, ¿no? Pero una vez que aprendimos todos a usar las diferentes plataformas, yo creo que ahora solamente vemos beneficios. Lo que va a ser más difícil, ¿no? Lo que va a ser más difícil el regreso a la nueva normalidad, porque ya se habla Eso. pues de aulas híbridas, ¿no? Y yo creo que van a ser muy exitosas. Ya se hablan de teleconsultas médicas, ¿no? Yo he tenido oportunidad de tener una teleconsulta con un doctor en Estados Unidos, ¿no? En una clínica en Estados Unidos. Entonces, aquí se rompieron las fronteras geográficas, ¿no? Entonces, si yo quiero tener una atención médica del interior del país, pueden tener atención médica con médicos en Lima y, o de fuera del país, ¿verdad? Y si necesito una consulta, la voy a tener en línea. Y si necesito un tratamiento o ir al laboratorio, ¿no es cierto? O un procedimiento, voy a ir y voy a venir con los resultados. O sea, yo creo que ahora ya no hay excusas, ¿no? Tal vez antes sí, pero ahora yo creo que esto está caminando en ese rumbo, ¿no? Y con mejores resultados, porque hay metodologías propias, ¿no? Para educación online y que funcionan bastante bien. Eso, o sea, el mundo cambió ya para no regresar atrás. O sea, hay cosas que van a regresar y otras que no. Yo tengo una experiencia cortita nomás. El día de ayer fue cumpleaños de un hijo, de mi hijo. Hicimos una compra online 3 días antes. Quedaron en entregar el regalo el día del cumpleaños. Y esta es una empresa grande, ¿no? Y se confabularon conmigo para que cuando trajeran el regalo no tocaran el timbre, sino me llamaran por teléfono para no alertar a mi hijo de que llegaba un regalo. Y sucedieron muchas cosas que me llamaron la atención y que jamás me hubiera esperado que esto sucediera en una empresa de ese tipo. O sea, ya cuidaban de detalles, ¿no? Que hace unos meses quizás esto no hubiera sucedido. ¿Qué empresas en el Perú se adaptan mejor fuera de la educación? Porque la educación sí es un caso evidente, ¿no? O sea, ya se ha generado la evidencia que a los marqueteros nos interesa mucho, ¿no? Generar evidencia para saber sobre qué, o sea, para caminar con pie firme. Pero ¿qué otros rubros fuera de la educación, digamos, que están preparados ya para afrontar este reto del servicio a distancia? A ver, acabas de decir la palabra clave, servicio, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de producto puede ser un bien o un servicio. Cuando hablamos de bienes que son tangibles, el regalo al que hacías tu referencia, por ejemplo, yo necesito comprar una bicicleta, ¿no? Que también está muy de moda. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a una empresa, voy a decir comercial, distribuidora, que va a venderme un bien, ¿sí? Y probablemente me brinde servicios complementarios de entrega del producto a domicilio, ¿no? De reparación, mantenimiento de la bicicleta. Ahí, digamos que hay un bien de por medio el cual hay que movilizarlo, ¿ya? Pero pongo el ejemplo o hago referencia al bien para hablar puramente del servicio, ¿no? Y tú hacías referencia a educación. En efecto, educación es un servicio puro. Porque no hay un bien, ¿no es cierto? No hay un producto tangible que yo tenga que llevarlo al domicilio de una persona. Porque si pensamos en un libro, ¿no? Los e-books funcionan tan o mejor que un libro, Claro, ¿no? claro. Y ya nos hemos acostumbrado a leer. Pero bueno, pensemos en los servicios que nosotros utilizamos en el día a día. Servicios, por ejemplo, cuando uno se levanta, bueno, nos recomiendan hacer ejercicios. Si nos recomiendan hacer ejercicios y antes íbamos al gym, ¿no es cierto?, al gimnasio, o teníamos un personal trainer, ¿no? Y ante el distanciamiento social y las recomendaciones de no juntarnos con otras personas, pues ese servicio se trasladó, ¿no es cierto?, a la pantalla, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de hacer ejercicios con un personal trainer, ¿no?, al otro lado. Y nos hemos comprado Sí. además, hemos hecho mini gimnasios en casa,
hemos comprado lo que se necesita para hacer ejercicios. Es un servicio puro, ¿no? El gym. Necesitamos los chicos, educación, ir al colegio, un servicio puro, ¿no? No voy a hablar ya más de ese tema. Tenemos alguna atención médica, ¿no? Porque, no sé, algún golpe, alguna molestia, un eczema, ¿no? Llamo a la clínica, me contacto con la clínica y tengo la teleconsulta. Y como dije hace un momento, si estoy al interior del país y no está el especialista, ¿no? O hay un especialista reconocido en otro lugar, pues puedo tener ese servicio también. Luego, todo lo que son clases extracurriculares, clases de guitarra, de instrumentos musicales, aprender a cantar, ¿no es cierto? El entretenimiento, ¿no? Conciertos en línea. Hemos disfrutado de grandes conciertos, ¿no? Y la verdad, podríamos seguir haciendo referencia a nuestra vida diaria, ¿no? Porque todo lo que hacíamos antes de la pandemia lo estamos haciendo con de manera online. Si son servicios a los que estoy haciendo referencia, pero si son bienes como la alimentación, también pedimos ahora, ¿no es cierto?, los servicios bancarios, ¿no? O sea, ¿cómo olvidarnos de los servicios bancarios? Las compañías de seguros, la verdad, creo que todos los servicios, la consultoría. O sea, ¿no?, que ha mejorado la calidad de vida, o sea, en cierto sentido, ¿no? O sea, estamos recluidos por un lado, pero por otro lado, eso ha motivado a una reacción de parte del empresariado, ¿no? Que ha replanteado los servicios en función a que ha cambiado el público, ¿no? O sea, han cambiado los compradores, los consumidores, el proceso. Claro, ¿no? Aquí hay que hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿no es cierto? Porque esto funciona bastante bien para aquellas personas que tienen conectividad, ¿no es cierto? Que tienen los dispositivos, ¿no es cierto? Que tienen la laptop, el smartphone, ¿no? Y que además tienen una buena señal, una buena velocidad, ¿no es cierto? Hay que hacer referencia a ello también, porque nuestro país, como lo conocemos también, tenemos por un lado personas que sí están bien, digamos, conectadas, interactuadas, que están bien equipadas, ¿no? Y hay un grupo de consumidores que todavía está en ese proceso, ¿no? Entonces, digamos que esto funciona un segmento de mercado, ¿no? Que además, hay que decirlo, ya más de 2/3 de la población son millennials, centennials y de la generación T. Es decir, son nativos digitales que aceptan bastante bien tener este tipo de interacciones. O sea, yo creo que hay grandes ventajas. Yo no sé, yo no salgo y las pocas veces que salgo es a darme unas vueltas solamente para ver la calle, pero ya ni quiero manejar, ¿no? Porque me siento más cómodo en casa, ¿verdad? Claro. Sí, pues, el mundo ha cambiado y esta situación nos ha hecho percibir que podemos vivir de una manera distinta, ¿no? Que no, ya no es un tema solamente lo derivado de la pandemia. Esto fue quizás lo que ha generado todo este cambio, pero hoy día ya, cuando yo le pregunto a mis hijos que tienen 11 y 12 años, si quieren regresar al colegio, ellos me dicen que hacen más actividades ahora que cuando estaban en el colegio. Extrañan a los amigos, eso sí, la parte de socialización, pero aprenden instrumentos, practican karate, o sea, es una cosa que hacen más actividades que antes, ¿no? Bueno, ¿tú piensas que a raíz de la pandemia del COVID se han generado nuevos hábitos? O sea, no solamente nuevos hábitos para el consumidor, sino nuevos hábitos para las empresas. O sea, adaptarse a nuevos procesos porque las cadenas de distribución han variado, ¿no? O sea, a veces un restaurante que la cadena de distribución era cortísima, ellos daban el servicio directamente en las mesas, hoy día emplean a terceros para llevar sus productos que tienen que llegar en muy buena calidad, con buena presentación, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿nos hemos adaptado a estos nuevos modelos? A ver, aquí hay dos actores muy importantes, ¿no? Primero, la demanda. Siempre comenzamos hablando de la demanda de los clientes. Los clientes tienen nuevos hábitos, nuevas preferencias, nuevos gustos, nuevas maneras de querer satisfacer sus necesidades, ¿ok? Es evidente que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a tener los servicios como los tenemos.
Y ya, mira, está pasando tanto tiempo, uno pensaba pues que esta pandemia iba a demorar o esta cuarentena iba a demorar, como decía yo al comienzo, 15 días, 30 días, un mes, 2 meses, tres, pero ya nos vamos por el segundo año, ¿no? Y todo hace pensar que hasta diciembre todo va a ser igual, ¿verdad? Entonces, si es así, el cliente, la demanda en este caso, ya se acostumbró, ¿no? Y difícilmente va a regresar a satisfacer sus necesidades como lo hacía antes. Eso por un lado. Por otro lado, las empresas también han encontrado ventajas. Si antes el empleador no confiaba en el trabajador porque tenía que marcar la hora de ingreso y tenía que marcar la hora de salida, ¿no? Y esta persona tenía que ir de lunes a viernes, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y tenía que trabajar ahí en las oficinas. Y cuando tenía que salir al refrigerio, tenía 45 minutos, una hora para tomar su refrigerio y luego tenía que continuar. Se acabó, ¿verdad? Ahora no les quedó otra a los empleadores que confiar en sus trabajadores. Y sus colaboradores han demostrado que son mucho más productivos. Entonces, si tienes a un colaborador que ha incrementado su productividad, ¿no es cierto? Si tienes un colaborador que está trabajando tan bien o mejor que antes, ¿no? Y encima te representa menos gastos, ¿verdad? ¿Por qué vas a cambiar, ¿no es cierto? Ese sistema que está funcionando bastante bien. Además, como bien señalabas, que había una curva de aprendizaje. Al comienzo se cometieron muchos errores, pero ahora creo que las empresas ya han aprendido y como decía yo hace un momento, ya encontraron la manera de interactuar con sus clientes. Entonces, ¿qué mejor forma de ello? Pero no nos vamos a ir a los extremos, ¿no? A mí, yo siempre digo, ningún extremo es bueno, ¿ok? Entonces, ni el 100% presencial, ni el 100% online. A lo mejor vamos a llegar a un punto medio y se va a generar estos servicios híbridos, estos productos blended, ¿no es cierto? Y la educación va a seguir siendo el mejor ejemplo. Se están preparando las instituciones educativas para tener aulas híbridas, donde tú vas a tener al profesor y vas a tener a la mitad de tu aforo en clase de manera presencial y la otra mitad en las pantallas, en los ecrans que tendrás en las paredes, ¿no es cierto? Y ese es un ejemplo, pero también tenemos el ejemplo en todos los servicios que hemos mencionado. Tendrás algunos clientes que van a ir a la clínica de manera presencial y otros que vas a hacer teleconsulta. Tendrás algunos, si eres personal trainer, algunos clientes que van a ir al gimnasio, van a ir al parque y habrán otros que a distancia lo harán. O sea, creo que ahora sí hay servicio, ¿no es cierto? Y ojo, que las empresas se han visto beneficiadas también porque el mercado ya no es tu urbanización, tu distrito, ¿no es cierto? Esa zona geográfica que antes te representaba un límite, ahora tus clientes pueden ser de todo el mundo, ¿no? Sí, pues. Como ejemplo, yo he dictado una conferencia a la India. Me tuve que levantar a las 5 de la mañana y lo hice. Dicté otra conferencia en Túnez. Me tuve que levantar igual a las 5 de la mañana y lo hice. Entonces, qué maravilla, ¿no? Las grandes oportunidades de llegar a otros lugares del mundo desde donde tú estés. Y es más, yo ahorita estoy en mi casa, pero podría estar en el Valle Sagrado, en las playas del norte, podría estar a lo mejor en el Caribe o podría estar en Estados Unidos haciendo esta entrevista, ¿verdad? Esa es la realidad de ahora. Estimado, todo ha sido un gusto verte después de tiempo, aunque presencial, bueno, a distancia, como tú dices, a distancia, y espero que no sea la última vez en que te tengamos por el programa, porque yo sé que tienes muchísimas cosas para poder compartir con nosotros, pero no tengo, el tiempo es tirano y tengo que ir terminando ya el programa, no sin antes agradecerte sinceramente por tu presencia, invitarte, comprometerte para una nueva oportunidad, ¿no? Y tus aportes han sido muy interesantes para la audiencia y también para mí como consultor en marketing, porque estamos en este mundo. Te agradezco, no sé si quieres decir unas palabras finales. Sí, igualmente, José, un gusto verte, un gusto saludarte, un gusto estar en tu programa, encantadísimo.
y a disposición, como siempre, para cuando lo estimes conveniente. Sin duda podemos hablar muchísimo de este tema, porque creo que ahora todo eso que nosotros trabajamos de manera presencial y todas esas herramientas que trabajamos de manera presencial, ahora las podemos trasladar al mundo online, ¿verdad? Entonces, desearte que estés bien, ¿no? Y obviamente a las personas que nos van a ver en el programa, desearles que se cuiden mucho y que estén todos bien. Gracias nuevamente por la invitación y encantado a disposición siempre. Gracias a ti. Ha sido el doctor Otto Regalado Pessúa, jefe de marketing de la Universidad de SAN, de posgrado, y que le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Y con ustedes, amigos, es hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias.